Minerva. Esta. Perote, entonces creo que estamos en Perote. Por esta podemos haber entrado también. ¿Qué onda con el Google Maps? Estamos en Perote, Veracruz. Muchos árboles. Por acá el Google Maps estando la entrada directa por allá, aunque sí se ve más gruesa por aquí, aunque está bastante delgada. Y aquí le vamos a pegar a la izquierda y ya continuamos, espero, sobre carretera saliendo de Perote, Veracruz. Si es esta, no. Parece que no. Iba el bochito que venía atrás de mí. Un perro y una moto fueron los que no me dejaron pasar. Así, si nos hubiéramos ido derecho, hubiéramos topado hasta esta calle y entrado más directo según mi análisis del Google Maps, pero pues le hicimos caso al Google Maps. Este güey sí lo dejó pasar y a mí no me dejó pasar. Ahí atrás no se paró para que pasáramos los dos que estábamos esperando cruzar, y acá sí.
despejado todo ahora, tranquilo, sin problemas, pero sí, con estos inconvenientes. Ahí están las letras de Perote. Confirmamos que estamos en Perote. Perote, Veracruz. Cuidado con el tren. Se siente fresco, pensamos que íbamos a encontrar calorcito, pero hasta ahora está fresco. También depende del clima, porque también los huracanes, pero esto es como un frente frío más que un huracán.
totalmente acertado.
libre, pero según el enredadero que veo en el Google Maps, no sé qué tanto nos falte para Veracruz. La primera plaza sería Jalapa. Pues ya si llegamos muy tarde a Jalapa, yo creo que ya nos quedamos ahí. Nos quedan 3 horas de luz de día, 8 horas de haber salido de casa. Parece que si no le hice caso al Google Maps, que desde Tlaxcala a Veracruz eran 5 horas y parece que sí van a ser. Horas que te ahorras por la de cuota por 700 pesos, mejor me la rifo así y después, dependiendo las quejas, veremos qué tal acertado estuvo la opción. Pero no hay ningún letrero que nos diga cuánto falta ni para Jalapa ni para Veracruz. Y si le muevo al Google Maps, después se me va a borrar la búsqueda. Pero pues aquí andamos entre nubes. Se ve bien la carretera, bastante amplia. No tiene acotamiento, pero tiene la amplitud para las curvas. He checado si sigue siendo la 140, yo creo que no he checado, la verdad. Pues aquí está bastante atractiva la niebla. Vamos a prender las luces, se me había olvidado prender las luces. Ya con estas nieblas sí hay que prender las luces. Tienen, pues esto es lo que da gusto, lo que se disfruta mientras no nos vaya a tocar un accidente o un paro. Todo está viento en popa. El de las botanas a Encanto, porque no se le ven las luces. O sea, qué peligroso estos cuates encimados con sus calmas. Si no, con esta niebla, si no disfrutaríamos, no veríamos nada. No tenía conocimiento de causa de este tipo de niebla, pero en las cumbres de Maltrata está como que más, está diferente a la de la Sierra Gorda Queretana. Está más espesa, pero más rápida. Allá en la Sierra Queretana está espesa, pero está tranquila, está calma, y aquí se está moviendo. Para que nos guíen.
pasar guiándonos de él, aunque sus luces no se ven nada. Vaya, vaya, Tacubaya, ¿no? Sus luces no se ven nada. Realmente cuando frena se le prende el foquito de la derecha. Ya alcanzamos al de las botanas, que no trae ninguna luz prendida tampoco. Difícil con las curvas y con la neblina y con el tráfico. Checa el Google Maps a ver si no nos perdemos de más. Nos traigo un cuate de atrás, pero también tengo que pisarle para no perder la guía del que va adelante. A veces la niebla se cierra tanto que no alcanzas a ver la carretera y ya con estos cuates te guías y lo sigues. Esa es la premisa bajo esta niebla. Su luz nada más se le ve cuando prende el foquito, cuando prende la direccional. Mira, acá adelante vienen dos. Vienen las botanas y viene un carro adelante, así es que no. ¿Y cómo ayudarme? Un tope a 300 kilómetros. A ver si nos comentan si siempre está así, porque sí, los videos que uno ve de las cumbres de Maltrata siempre están así. Siempre es lo famoso de allá. Miren el Tortón que se va a cruzar, está cañón. Hotel Las Vigas abierto. Tope. La mejor guía sí era el Tsuru, pero tenemos que apegarnos a estos camaradas que van más despacio. Acá el cuate ya, el taxi ya nos arrebasó. Así es cuando son locales. Tienes que abrirte para cruzar al Tortón que lleva Tabicón. A ver si se puede, porque este cuate también va bastante lento. Lo importante es arrebasar al Tortón. Las Vigas, 9864 habitantes. Está el Tsuru que venía con todo, no, es otro. Así es. Jalapa y Perote a la... Para atrás Perote, de frente Jalapa. Son 33 kilómetros, así es que no está tan... tan mal. Que será eso, pulque, sí, pulque 60 la botella, pero bueno, será hasta el regreso, pero tendríamos que irnos directo a Querétaro porque no sé cuánto dure para llevárselo a mi padre. Esos son 33 kilómetros a Jalapa, esperamos si llegar antes de las 5, nos quedaría hora y media para llegar a Veracruz. No sé si se necesita todo el día para venir de Querétaro a Veracruz.
Muchos troncos. Está bastante tremenda la deforestación por acá, al lado izquierdo. Se ven bastante quemados, así es que ya tendrán mucho tiempo. Y te preguntas entonces, ¿para qué tanta deforestación si los van a tener ahí arrumbados? Para acabarla. Pues hasta ahora todo tranquilo en cuestión de seguridad y de policías. Es que hasta ahora por ese sentido ninguna queja. Las carreteras varían, unas muy buenas, otras malas, pero ninguna nefasta. Algunos baches sí tremendos, pero pues es la condición. ¿Cómo se llamaba aquí? Ya se me olvidó, allá atrás decía. Se me fue el avión. Que nos arrebasó bien contento y ahora va con sus calmas. Así es que al 150 esperamos llegar a Jalapa. Entre 150 y 155 a más. A ver si sí o a ver si no. Forrajes. No, faroles. Faroles coloniales. Tranquilidad si sería 2 días de viaje a Veracruz, pero pues no, la verdad es que no pagar la cuota, pero es para pagar la cuota tendría que venir lleno para que se cooperen. Entramos a bosque bastante bonito, a ver qué tal. De pronto aquí el cuate viene bastante relajado, nos va a costar a rebasarlo. Viene 80, por lo tanto viene bien. Lo bueno es que no me lo puedo despegar para rebasarlo, y si me le despego es para ver los baches. Es un doble volado. La de cuota, creo que sí, porque estos puentes son los que ponen en la de cuota. Curva peligrosa a 150 metros,
kilómetro 123. Coatepec 46. Jalcomulco 75. Ningún letrero de Veracruz. No sé si esta vía no sea directa a Veracruz, pero no nos han puesto ningún letrero. Por lo pronto los bancos de niebla ya quedaron, creo que atrás. Se nota que vamos en descenso, tal vez sea por eso. Solo faltaría rebasar a este cuate para poder pisarle más, pero es carretera que no conocemos, no podemos rifarnos tanto, pero pues ya con el bosquecito sí ya se ve más bonito, sin tanta niebla, que se ve que sí está más arriba, entonces sí venimos de bajada. Buen punto para rebasar, pero viene contraflujo, lastimosamente. Lo malo de tener que darle ese espacio para poder ver los baches, pero tener que estar pegado de él para poder arrebasarlo, entonces es la contra. Decía el kilometraje, solo decía la flecha. Está bastante atractiva la carretera, solo hay que cuidarse los baches, pero con curvas bien abiertas y amplitud de carretera, entonces pues sí hay que ser millonario para gastárselo en la de cuota. Aquí está este bachecito, pero no está profundo, pero pues ahorrarse eso y venirse por una carretera rápida bastante a gusto. Zona de topes. Llegamos a La Joya. 1360 habitantes. 24.30 la gasolina. La Joya, 1360 habitantes, solo decía sobre carretera. Sí, ya se parece mucho al norte de Veracruz, donde después de salir de Puebla,
Entras a la zona de Poza Rica. Bastante bonito el parador con sus adoquines para que bajes a consumir. Frente para allá. ¿Se seguirá haciendo la joya? Sí, el parador dice que sí. La joya, ahí está el letrerote. Parece que solo es sobre carretera. No sé si eso te saque a la iglesia, pero se veía bastante atractiva la iglesia. Chica, Jalcomulco, Coatepec me suena, pero no me acuerdo. Ya no vimos letreros de Cantoná, la zona arqueológica de Cantoná, ya no vimos letreros, pero sí pasamos por la zona de Laguna de Achichica. Veracruz 134, Coatepec 37, Jalapa ya no alcancé a ver, pero con 134 kilómetros para Veracruz, sí. Bajo estas condiciones de carretera, entonces creo que si hablamos de 2 horas, siendo las casi las 4, las 3:55, llegaremos a las 6. A ver si llegamos a las 6 a Veracruz con luz de día para buscar hotelito y a descansar. Toca en el centro, saldremos a conocer, si no, ya nada más a descansar. Ah, qué feo. Qué feas gotas. El camarada que no se orilla. Ya se orilló hasta que vio el contraflujo, ahí sí ya se orilló.
130. Pero con un bache en cualquier momento. Kilómetro 137. Va a ser difícil rebasarlo. Después de este vamos a darle. Se amplía nuevamente. Veracruz 126, Cardel 98, Jalapa 14. Vamos a llegar con buen tiempo a Jalapa antes de las 4 y media, yo creo. Esperamos cruzarlo para continuar rumbo a Veracruz. Sedeño. Sé que era una lagunita, pero no es el techo de una casa. Pasarlo a él y después el tortón.
es a San Rafael. San Rafael Lucio. Les valen y se meten a rebasar, porque se meten a rebasar. Pues yo creo que también vamos a intentarlo, porque a estos cuates no se les ve ganas. Trailers y de Thornton esta carretera. Pone que sus patrones les dan para que se vayan por la de Cota. Pero
también se preocupa de que ya se empieza a hacer tarde. Tlalpan 253, Veracruz, 100 y algo. Termina tramo a cargo de estatal. Banderilla aquí, si no sé qué onda, no alcancé a ver. De frente, disculpen, disculpen, vengo en el Maps. $2.37 todavía me marca el Google Max desde este punto. $2.37 todavía, así es que vamos a llegar apenas. Jalapa Centro, entonces esto ya debe ser Jalapa. Cuota, Veracruz, cuota. Se debe ser Jalapa entonces. Carretera, pasamos por el centro, pero debe ser carretera. Más el detalle de los semáforos.